Skinner y Gunn Show. Thank you.
Olivia. Bien, señores, ser tu bravura, ser la fuerza y juventud, de tu letargo mudo, la voz de inquietud. Quiero tengan tus días destino mejor y el futuro sonría prometedor. Con esos versos, con aliento a patria y la fuerza de una esperanza por días mejores, hemos querido comenzar este programa especial dando la bienvenida al mes de Bolivia. Y para celebrarlo con todo, hemos invitado a Grisel Quiroga también esta noche, que está muy linda. Y para que sea parte de esta fiesta que tenemos preparada esta noche, en honor a nuestra tierra querida Bolivia. Bienvenida y gracias por estar con nosotros. Estoy feliz, Ronico. Estoy súper feliz. Soy re fan de los Carcas. Qué alegría, honor estar con ustedes. Gracias. Y además, si se trata de la patria, yo pues con gusto me animo a pasar esta noche contigo. En el programa, en el programa. ¡Oh! En el programa, quiero agradecer. ¡Qué esfuerzo! Bueno, no vamos a decir también. Mi patria comparte con ustedes, qué bárbaro. Gracias por la invitación, Ronico. Nuestra tierra es lo mejor que tenemos. Somos parte de ella, a ella nos debemos. Y además es de hijos agradecidos rendirle el homenaje que se merece. Sí, señor. Bolivia es nuestra fuerza, nuestra identidad, pasado, presente y futuro. La casa grande de 12 millones de hermanos. Y en esta fecha especial, comenzando el mes que nos llevará el 6 de agosto, en The Narigón Show le rendimos homenaje a nuestra patria con lo mejor de lo mejor que tenemos en nuestro folclor boliviano. Así es. Y ustedes ya lo han notado. Están con nosotros los más grandes. Ellos que durante 5 décadas vienen cantándole al país, a su gente, a sus regiones, a sus culturas. Sí, señor. Y además, completamente en vivo y con absolutamente todos sus integrantes, queremos agradecerles a los hermanos de los Carcas, Gonzalo Hermosa, Elmer Hermosa, Gastón Guardia, Lina Angulo, Makoto Shishido y Gonzalo Hermosa Camacho hacen parte esta noche y han aceptado generosamente acompañarnos esta noche, Grisel. Esta noche le van a regalar a Bolivia sus mejores canciones, lo cual es difícil porque son tantas, pero vamos a hacer un recorrido por la música de las diversas regiones del país. Ustedes ven que hoy nos hemos expandido a 2 escenarios de la Red 1 para semejante grupo, ¿verdad? Y aquí está toda la banda, como le dijiste, Ronico, completa. E incluso se han venido con su propio ballet. No esperemos más. Con ustedes, Los Carcas. Oh,
y mira. Y pa punapa, tarimas capa, guaguarres y canquí. Calita y mira. Mi querido Ronnie, ay, no me importa, no me importa. Ídolo. No me importa. Yo quiero besarlo, pero ay, esta panda. ¿Dónde vengo a encontrarte, Gonzalito? Y mira, el maestro. Qué gusto tenerlos aquí. Somos fanáticos, además. Creo que aquí gracias. Es difícil mantenernos solo como conductores, porque somos así. Ay, a ver. Qué honor, de verdad les puedo decir con toda la sinceridad del mundo, sueño cumplido para este programa tener a todos los carcas esta noche, viendo el inicio de nuestro mes patrio. ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva! ¡Vamos a ver! ¡Oye, mira, Gastón! Yo dije, se unió el papá Pitufo a los carcas. Está muy guapo. Mira sí. Cómo la pandemia te trae. No. Pero, hermano, no te queda ser. Muy bien. Pero, te queda muy bien. ¿Qué vamos a hacer? El look ha cambiado, pero estamos sí. Bien. Creo que ha un poquito mejorado más bien, ¿no? Estás pintudo. Está bien. Estás tiñendo, ¿no? Ese color. No, no, más bien es natural. El óxido de cloro, el óxido de cloro. ¿Verdad? ¿Qué voy a hacer? Le han dicho a Gastón es solo para hacer por juego con el poncho. Se pone al cabello. Ah, mira. Se pone al pelo, por eso le ha blanqueado. Es para hacer juego con el poncho. Claro, es para hacer. Gracias por estar aquí y además estamos celebrando juntos, además del mes patrio y todo, 50 años de los carcas. No, ¡por sí. Dios! ¿Quién puede decir esto? ¿Cómo se siente? No, la verdad es que yo como Elmer y tal vez Gonzalo, que es el más viejito, parece ayer. Se va a dejar de decir. Parece ayer que hemos empezado. ¿Sí? La verdad es que ha sido puro amor, puro cariño. Puro mostrar nuestra bandera, nuestra huipal al mundo, yo creo con mucho orgullo y llevar adelante. Yo creo que es lo que más nos ha dado fuerza y energía para seguir estos, no solo los 50, pensamos un poquito más. Ah, más todavía. Claro. Estamos contentos, de verdad, Gonzalito. La verdad que estamos contentísimos. Quizá muchos de nuestros ex integrantes, los carcas, habían predestinado que solo íbamos a llegar máximo a los 20. ¿En serio? Y pasamos a los 25, luego 30, 40 y después los 50. Pues, tal vez que la Pachamama misma nos dio las fuerzas para poder continuar.
la inspiración para poder seguir creando nuevas canciones, para seguir buscando caminos para nuestra música, hasta hacernos campo y encontrar el sitial que merece nuestra música boliviana. Así es. Claro, así no solo es. Eso. Gracias. Y es porque gracias a ustedes a nivel internacional, además. Claro que sí. Hoy tenemos un público que ya no es... Se cuenta con millones. Tenemos por lo menos unos 120 millones de escuchas en el mundo. Imagínense. El mundo entero. Tenemos en la América del Sur. Les agradecemos mucho a los países como Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina y Brasil, a todos ellos. Les agradecemos mucho porque siempre nos respaldaron esta música y la hicieron propia. Hicieron propia porque somos de un gran país que es la patria grande, que un día quisiéramos que sea un solo país inmenso con fronteras abiertas hacia dos grandes océanos como el Pacífico y el Atlántico. Pero aquí estamos, con 50 años que se los ofrendamos a nuestros hermanos, a los más humildes, a los hermanos que labran y tienen las manos encallecidas, a las mujeres de Pollera, las mujeres de Tipoy, que no se amilanan con el trabajo, que no descansan ni siquiera en la noche para poder llevar el pan del día. Y hoy día con la tragedia del coronavirus se pone mucho más fuerte en nuestro pueblo. ¿Por qué no decirles, hermanos bolivianos, somos hermanos, hermanos de una misma tierra y nuestra madre es la Pachamama? Sí, señor. Y ese es el planeta misma tierra. Todos los humanos somos hermanos, ya que no existen sino unas fronteras ficticias que no debían existir. Por una Bolivia unida. Sí, señor. Pero eso está iniciando, Bolivia. Adelante. Recién estamos comentando, señoras y señores, que es un programa que le hemos regalado al país para comenzar nuestro mes patrio. Están todos, mirá, se han venido hasta con la mascota, las chicas del ballet también nos carga, y hay que brindar por eso. Así que yo acá en este programa me tomo el atrevimiento de brindar y lo voy a hacer con esta cervecita que nos auspicia y que hoy voy a brindar más que nunca por este hermoso país. Señoras y señores, ¡adelante! ¡Burguesa! Me esperan los chicos de los Carcas. ¡Qué noche la que vamos a tener! Por Dios, no lo puedo creer, se me eriza totalmente el cuerpo, la piel. Y usted celebre con nosotros, con nuestros invitados de esta noche. Estamos con los Carcas brindando junto a Burguesa, esta verdadera obra de arte producida con una selección de maltas que da un gusto refinado, ideal para aquellos que aprecian los sabores únicos. Encontrala en sus diferentes presentaciones y también podés seguir a Burguesa en las redes sociales como Burguesa Bolivia en Facebook o en la web www.nursrl.bo. Además, acaba de sacar esta nueva latita, la más grande, 473 ml. Así que, señoras y señores, esta noche, programa de lujo. ¡Que viva Bolivia! Brindo por nuestra patria querida que ha parido artistas bolivianos y que este programa es para eso, para poder tener una vitrina y brindar y sentirnos orgullosos de los bolivianos que somos. ¡Viva Bolivia! ¡Salud con Burguesa! ¡Pausa! ¡Ya venimos! Volvemos con The Narigón Show. Corte comercial, mi querido David. Estamos, qué facha la que trajimos el día de hoy, porque obviamente estamos juntos para festejar a nuestra regia. Bueno, muchas 50 gracias. Años de los Carcas y festejando Bolivia, así que vengan, charlemos con los protagonistas. ¿Qué está Gonzalo? Mira, Gonzalo. Me encanta, dirige todo Gonzalo. Gonzalo, vete para allá. A ver, tantas preguntas que podríamos hacerle, de verdad. Nos podemos quedar toda la noche acá. Totalmente. Menos la edad, hermano. Estamos muy felices y muy contentos de que estén con nosotros. ¿Ustedes cómo se sienten? Nos sentimos muy bien aún, a pesar de que Santa Cruz nos recibió con un curazo, pero queríamos disfrutar del... Aunque sea del tropical, sur. Pero no importa, el sur también existe, como dice la canción. Es verdad. Muy bien, bueno, muchísimas gracias. Aparte de... Yo feliz, hermano, siempre que me hagan cantar, yo he venido eso ya. Feliz de festejar los 50 y además venir a festejar el día de nuestro país. Yo creo que es algo que nos
orgullo, nos llena de orgullo nuestros corazones, no solamente yo, todos los carcas emocionados y felices para cantar en este día tan hermoso. Yo sé que quizás están cansados de escuchar esto, pero primera vez en mi vida que se me eriza la piel desde los pies, generalmente es el brazo. Desde pero hoy pies. Fue el cuerpo entero. No se mueran nunca. Primera pausa comercial, ¿no, Piña? Primera pausa comercial y es momento de que tal vez están un poquito tarde, todavía no prendieron sus televisores. Es momento de festejar en The Narigón Show junto a los Carcas esta noche. Programación especial por este 6 de agosto. Una noche más. Continuamos con The Narigón Show. Que vienen por mí, bella, radiante, hermosa cual sol, en una esquina guardando tu amor. Y otra vez en la arena, con tu sonrisa feliz, la bella que nunca te vi, en nuestra cita de amor. Estamos saliendo de la pandemia, todavía está un poquito. ¿Cómo sería si no fuera? Oye, estamos muy. Se te eriza la piel igual que a mí. Totalmente. Pero de vos creo que es por estar a mi lado, no sé. Sí. Pero a mí sí, por ellos también, por supuesto. La verdad que no sé en qué momento viene el pellizcón, pues, ¿no? Entonces no está nervioso. Oiga, bueno. Momento de divertirse, Rodrigo, porque la gente la sabe que aquí en el Narigón. Ah, no, van a intentar. ¡Mi Santa Cruz! ¡Cierra! ¡Cierra la mente!
Es de la sierra. Sí. Y vos, a la sierra nomás. Sí. A la sierra. Oye, ¿te parece si nos presentan al grupo? Claro, ustedes claro. Tienen forma, sí, además. Claro que sí. Vamos a empezar con toda el staff. Los grandes maestros que han venido. Por acá favor. Desde Chile, nuestro querido hermano. Aquí. Julito. Julito. Pensé que era Chichi Herrera. Julio Gutiérrez. Julio Gutiérrez. Nacionalidad chilena. Y viene nuestro querido maestro en la percusión y batería, Julio Lucho Mercado. Ay, ya, listo. Tenemos a nuestro querido hermano Huguito de la Fuente. Qué lindo. Gracias, Huguito de la Fuente. Y los grandes maestros Kuntur, Braulio Collarana y Luis Alberto Choque. Alberto. Y a los demás ya nos conocen. Pero no, pero los demás. Claro que sí. Tenemos empezando del extremo derecho. Por favor. Mi sobrino Gonzalo Hermosas Jr., Makoto Chichido, Charango, Lin Angulo Céspedes, Gastón Guardia. Y Gonzalo Hermosa y su hermanito. Maestro. Siempre lo quise conocer al. Nunca nos conocimos, ¿no? Al de maestro. Qué bárbaro, usted. Vos y todas las chicas de Bolivia siempre han querido conocerlo, ¿no? Todas las mujeres enloquecen con Makoto. Tiene que ver su último TikTok para que se enloquezca mejor. Van a ver sus aspis. ¿Hace TikTok? Ah, no me digas que hace TikTok. Dice. Pero quiero preguntarte. Makoto, ¿tiene mujer, tiene esposa Makoto, no? Bien. ¿Qué te dice la esposa de cariño? ¿Cómo está esto? Me muero. Ahí está. ¿Qué te dicen? ¿Makotito? Makotín. Makotín. Makotín puede ser. Makotín. Sí. ¿Hace cuánto llega en el grupo Los Carcas? 19 años. Es verdad la historia que yo escuché, me la van a decir ustedes. Este señor se enamoró del charango, lo estudió y después se. ¿Cómo se hizo parte de Los Carcas? Se conoció en Japón. En Japón. Se conoció con el charango, la primera impresión del amor a primera vista. Dijo, papá, quiero ese instrumento. Que me compre ese instrumento. Y cuando tenía más o menos 12 años, ¿no? Ocho, claro, años. Se enamoró ahí. 8 años. Lo tenía 8 años. 8 años. 8 años. Años. Sí. ¿Y suena? Me gustaba, sí. ¿Y suena ahora? ¿Cómo suena? A ver. Así suena. A ver, a ver, queremos ver. ¿Cómo suena? Solito, ahí solo de charango. Al centro. Es tu show, Makotito. Una zapateadita. Era verdad. Claro. Dale. Vamos. Makoto. 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 Mira. Boliviano el instrumento. Que baile, que baile. Japonés, boliviano. Vamos, Makotito. ¡Que baile, que baile, que zapate! ¡Que zapate, Makoto! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Fuerte y Bolivia! ¡Esa! ¡Esa, Makoto! ¡Mirá, el pobre Makoto! Lo han mandado ahí al medio, él es tímido, lo has hecho a calorar. ¡Ah, sus cachos de diablo! Me ha quitado mis zapatos. ¡Cachos! ¡Mirá, le ha quitado los zapatos! ¿Y ya viajó por todo Bolivia? Sí. ¿Comió todo en Bolivia? ¿Comió todo ya en Bolivia? Sí, ahí al micrófono, Makotito. Acércate, Makoto. Me encanta comer todo. Te encanta comer. Sí. Ya comiste todo en Bolivia. Todo, todo. Hasta chuño, hasta. Chuño. Me encanta todo. ¿Y la esposa es boliviana? ¿Se enamoró del charango después de Bolivia y después de una boliviana? ¿O sí. De dónde después? Sí. Todo de me gusta. Ah, ¿de dónde le gusta? Felicidades, 6 de agosto. ¿Sí? La verdad. Oye, ¿y probaron de repente jugos bolivianos, no sé, refresco, por ejemplo, acá en el tamarindo? Tamarindo, sí. El maracuyá, claro. ¿A chachairú? ¿A chachairú? ¿Cómo no? Qué rico. En el occidente. Delicioso. El jugo de maíz, la chicha. Ah, la sí. Chicha. El sí, jugo de la uva. De la el uva. Vino. Con alcoholito. El jugo de la cerveza. El jugo de la cerveza. El guarapo, el guarapo. El jugo de la uva, dice. Ah, tiene un poquito de alcohol, no un poquito, ¿no? Con un poquito de alcohol, nada más. Está de más, la chichita concentrada. ¿Por qué estamos hablando de jugos, Grisel? Bueno, aquí quien viene al Narigón Show tiene que jugar, tiene que distenderse, no es solo cantar también. Ver, no jugos, sé qué tienen jugos, planeado allá jugos, los chicos, jugos, David jugos, y Piña. Jugaremos. ¿Quiénes van a ser las víctimas, Ronico? Los más jóvenes de Los Carcas se vienen con nosotros, dejen sus instrumentos. A ver, que se saquen, a ver eso. Y Link, vénganse, síganos. David, Piñita, ¿qué tenemos? Gracias, Ronnie. Che, me declaro fan de Makoto, ¿eh? Amigo, un genio, declaro, de verdad. Y me siento muy, muy... Conectado. Conectado, claro. Imagínate, llegamos acá, nos enamoramos de Bolivia y todo.
a lo que vinimos. ¿Y una boliviana también? Claro, claro. Festejando, ¿cómo suena? Bueno, tenemos nuestra propia pista de móvil, amigo, ¿no? Mira lo que es esto. Empezamos con todo, realmente. Ya, perfecto. Ahí Ronico y Grisel están trayendo a tres de los invitados y le vamos a pasar a explicar de qué se trata. Tenemos nuestra propia pista de bowling, como lo dije. Tenemos 10 pinos, chicos. 10 pinos, de los cuales, si ustedes se pueden dar cuenta, cada pino tiene un nombre de un jugo, de una fruta, somó, api, tamarindo, linaza, etcétera, etcétera. Lo que tienen que hacer es agarrar la bola, ya, y lanzarlo, pero el tema es que solo pueden lanzarlo con dos dedos, o sea, lo deben bajar y empujarlo. Una vez que llega hasta ahí, va echando los pinos, ¿qué pasa, piña? Correcto, mi querido amigo. Luego de que lanzan los pinos que no vayan a caer, por ejemplo, ¿no? De api, linaza, mandarina y papaya, todos vamos a mezclar, que los tenemos acá en jarras y lo van a tomar todo en una copa. ¡Un cóctel! Peores cosas hemos mezclado, ¿no? Ven, vamos a hacer a los deliciosos. Un cóctel. Esto es light, ¿no? ¿Qué nos hacemos? En televisión, ¿no? Lindo en esta. Queremos, piñita, que nos explique. Makoto no ha entendido muy bien lo de los dos dedos. Por favor, otro. ¿Cómo va a ser? Mi querido amigo David, es bueno para el lanzamiento es de dos dedos. ¿Ya? Vamos a permitirle con la mano, con las dos manos, que Makoto cuida las uñitas por el... Ah, puedo hacer izquierda. ¿Con la mano? No, izquierda puedo hacer. Ah, ¿con izquierda? Ah, con la izquierda puede. Perfecto. Mil disculpas. Izquierdista. A Ronico lo mandamos a estrenar nuestro bowling. Nos va a mostrar Ronico. Último dato. Ronico, si llegas a echar todos los pinos, elegí el sabor que te guste y tomas un solo juguito. Perfecto. ¿Ya? Perfecto. El que tenga alcohol le va a gustar. Los pinos que quedan parados, eso mezclamos. Grisel, por favor. Vení, piña. Vení. Piña. Okay. Yo voy a estar lista acá para poder mezclar. Ok. Vamos, Ronnie. Mira, te diga. Porque después no te vamos a Ronico, a solo dos dedos. Dos dedos. Vamos, arrancamos, Ronnie, vamos. Así es. Recién le encantó. 3, 2, 1, vamos. Vamos. Pero muy pesado. Vamos. A ver, mira. Somó. Apartate. El jugo de somó. Muy bien, somó a la hora de. Tamarindo. Coco y frutilla. Mira, bratilla y coco. Ya, así que cuatro saborcitos, Ronico, no el cóctel que te toca. Vos sí que has mezclado todo en la vida. Cállese, le digo. No te hagas. Somó, tamarindo, frutilla y coco. Permíteme. Amigo, ¿somó? Yo te sirvo, no te preocupes. Bueno, que quiero que la bartender de esa piña. Somó. ¿Qué más? Tamarindo. Pero servile más, pues, piñito. En serio. ¿Te gustan todos los sabores, Ronnie? ¿Ah? Muy mirá, bien. Lo quería más, voy tamarindo. A poner más. Frutilla y coco. Frutilla y coco. No te puedo creer. Frutilla es este de acá. Chiquita, somos amigos. Amigo, yo te quiero mucho, así que tienes que estar. Y el último. Muy bien. ¡Coco! Y coco. Ay, me da miedo. Buena mezcla, ¿eh? Coco me da miedo. Ahí viene el coco. ¿Y tiene que ser seco? Fíjate. Sí, seco, pero fíjate que ha sido generosa porque poquito sirvió. Sí, le sirvió poquito. Mira cómo se volvió. Bueno, amigo, salud. Entonces me voy a tomar un. Están preocupados aquí los chicos, ¿eh? Fruticoco, ¿qué era? Fruticoco somo tamarindo. Ahí está. Salud, salud por la patria. Primerísimo por mi patria. ¡Viva Bolivia! ¡Que viva! ¡Cara! Vamos, Ronnie, seco. Ok. ¿Quién es la siguiente víctima? ¿Quién se anima? Caballero. Ay, ay. Como al matadero estás viendo también. Pues, no lo van a tomar jugo. Vamos, Lincho, tú puedes. Dos deditos. ¿Cuál bola te gusta más? Escoja y la que sea. ¿Ah? No queda más. No queda más. No queda más. Dos deditos. Tres, dos, ¿cómo uno? Los dedos para cuatro. El tuyo. Dedo hueso. Vamos. ¡Vamos! A mirar con potencia. ¡Potencia! ¡Uy, casi! Mira. Ay, ay. Atención. Somo. Muy bien. Guayaba, coco y mandarina. A la cocteloterapia, por favor. Ahí está. Perfecto. Somo, guayaba, coco y mandarina. Ahí está. Vamos, piñita. Primero el somo. Muy bien. Somo. Qué rico. Perdón. Está preguntando acá. Perdón. ¿Somo? ¿Qué es somo? Somo. Somo. Parece en japonés. Como Ben Camba, somo boliviano. Ah, somo. Somo todo boliviano. Ya, ya. No, le voy a hacer probar. Es de Santa Cruz. Después. Es con... Se hace con maíz, guayaba. Y no. No, perdón. Es que le estoy dictando a la piña, perdón. Refresco con maíz.
Delicioso. ¿Has visto, ¿no?, en las calles de Santa Cruz que van pasando con unos refrescos, unos como heladeritas redondas? Somos ricos. Te voy a hacer probar ahorita. Ahí está, Somó, guayaba, ya le puso. Mandarina ahora. Mandarina, mira el cóctel que te vas a mandar. Y luego coco. Y coco. Y coco. Están, enfocando, aquí está sirviendo coco, lo que se le da la gana. No, estamos controlando. ¿Qué ha sido lo peor que has tomado en esta vida? Aparte de malas decisiones, digamos. Bueno. A ver, esto no va a ser el peor. Ya está la mezcla. Salud seco. A lo que le tengo miedo. ¿A qué tienes miedo? Hay baño aquí, vos tranquilo, hay baño. Sí, sí. Al tamarindo, nada es como entra, sino como sale, ¿no? Hay baño. Frase, a ver, bueno, estuvo de más decirla, creo. Lo mismo, ¿no? Estamos seco por mi Bolivia. ¡Seco! 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 ¿Por qué seco? ¡Mira, qué buena garganta, papá! ¡Viva Bolivia, papá! ¡Qué día! Oye. Al fondo, a la derecha, ¿no? Caballero, aquí sepa de último, lo Rodrigo, no te da, me preocupa, Gonzalo tiene una cara de preocupado. ¿Allá? Tremendo. Ah, mira, se puso firme, muy bien. Pero cuando un boliviano hace así el poncho. Ya listo. Agárrate. Prepárate. Wow. Tranquilo, te ayudo con el micrófono, Gonzalito. Ahí está, dedicado para alguien el tiro de repente. Eso para mi tierra. Dos dedos. Bien, para que con dos dedos. Dos dedos. No trampita, dos. Si no. Vamos, 3, 2, 1, ¡se vino! A ver. No lo inviten nunca, Warbowling. ¡Ah, pero okay! Yeah. ¡Qué suerte! Ok, quedó, mira. Linaza, tamarindo, tamarindo y api. Buena mezcla. Vos sí que vas a necesitar. Pero tu pelo, lindo va a quedar tu pelo. La linaza es excelente. Le va a dar un brillo. A ver, Piñita. Muy bien, estamos preparando. Acá vamos a arrancar con la linaza. Linacita rica. ¿Qué más tenemos? Api. Api. ¿Cuál era el otro? Esto está pesadito. Gracias, Caserita. Api, ¿qué más era? Va a servirle, Caserito. Tamarindo. Muy bien, acá cambia de color el asunto. Ay, mamá. Me muero. Hasta ahí estamos bien. Hasta ahí estamos bien. Ahora el tamarindo. El tamarindo. Un poquito. Ese es el bueno. Ese es el punto. De todas maneras, quiero decirles, por seguridad, tenemos dos salidas en este escenario. Hay cuatro baños. Mi querido Gonzalo. Dos adelante y dos atrás. Dos adelante y dos atrás. Muy bien, procedemos a mezclar. Adelante, Gonzalito. Haz de cuenta que son los coctelitos de tamarindo tan lindos, ¿no? Qué lindo color. Mirá. Salud, Caserito. Seco. Vamos, Gonzalo. La mezcla entre el api y el tamarindo por mi patria. Mi tierra boliviana. ¡Vamos! ¡Eso! ¡Salud! ¡Salud, seco! Tome, tome, tome. ¿Dónde aprendí yo ese casino? ¡Vamos! ¡Eso! Lo raro se sienten es que no están brindando salud con alcohol. Más bien, eso es lo raro. Es lo raro. ¿No? Maestro. Ya, tenemos que tocar. Tenemos que tocar. Tiene que tocar. Va a tocar la bola ahora. Con dos deditos va a tocar. Todo tuyo. Con la izquierda, dijiste. Con la izquierda. Vamos, Makoto. Se juega mucho bowling, ¿no? En Japón. Ah, harto, harto. Sí, acá. Pero no hago. ¿Qué? Dos dedos, primera vez. La izquierda le va a echar. Paco. Izquierda, izquierda. Muestra el dedo. Ya, ya. Vamos, se trata, Makoto, vamos, mirá. Con estilo, mirá. Ya ha sabido usar la izquierda, harto, mirá. Mirá, 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 mirá. Alto, alto, alto. No, mirá. Ese. Detalle importante. ¿Qué pasa ahí? Esto que está acostado. No, 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 vale, eso ya, ya. Vale, está. Lo vale. Así que tenés cinco sabores. ¿Ya? Okay. El coco, api, guayaba, tamarindo y linaza. Yo ¡suerte! Te... ¡Qué muy malo, David! ¡Bájale! ¡Suerte boliviana, Macor! Sí, 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 hay que disfrutar a Bolivia. Ok, empezamos con cuál. Sí. Yo ya estoy preparando linaza. Esto. Linaza. Esto sí que va a estar fuerte. Arrancamos con la linaza. Luego, Carino. ¿Qué viene, David? ¡Coquito! ¡Coquito! Muy bien. Coco. Por el momento mantenemos el color. El coco, mira la cara. De... Luego tamarindo. Tamarindo, pero tamarindo, sí. Sí, probó tamarindo. Me gusta. ¿Gustó? Sí, sí, sí. ¿Antes o después gustó? ¿Qué? Vamos a mezclarlo muy bien. Atención. Ay, no. Me muero. Y mira tamarindo, esto. ¿Qué más? ¿Tamarindo? ¿Tamarindo? Guayaba y api. Guayaba. ¿Probó guayaba? Eso sí. Sí, me sí. gusta. ¿Te gusta guayaba? Lo único que no me gusta es api. El api no mucho. Está bien, guayabita. Poquito api nomás, por favor. Poquito api, Caserita. Poquito. Ok, y finalmente el api, ¿no? Ese poquito, no. Listo, con esto rematamos. Ahí está. Ahí nomás, ya. Cinco sabores. Procedemos. ¡Adelante! ¡Ay! Por Bolivia y por Japón.
para que siga enamorándose de Bolivia. Muy bien. Salud, señor. Seco. Bien. Bien. Olor, sí. Olor bien. Sí. Dice, salud. Salud, campay. ¿Qué? ¿No, compadre? No, campay. Campay. Ah, pensé que decía salud, compadre. No, ¿qué es campay? ¿Qué salud es en salud? Japonés. Sí. Eso. Es, sí. Campay. Campay. Campay, más campay. Campay, campay. ¡Viva Bolivia! ¡Viva Bolivia! ¡Viva eso! ¡Viva! Mira, 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 mira. Campay, te desmayas. A ver, no sé. Ahí está, campay. ¡Campay, campay! ¡Campay! Claramente le encantó. Fuerte esto, fuerte. ¿Qué tal? Muy rico, muy rico. Último, mira, mira, mira qué churro. Mira, mira. Un aplauso para los tres que lo hicieron espectacular, por favor. Chicos, gracias por la buena onda. La variedad de jugos que hay en Bolivia, tremendo. Y ahora los vamos a dejar que vayan. Hay los dos baños a la izquierda, a la derecha, cualquier cosito. Yo, sino... yo derecho. Okay. Señoras y señores, se van los muchachos a tocar. Porque lo que se viene, Grisel, yo creo que te va a quedar anillo al dedo. Sí, no, no. Esta canción te viene a vos, pero así nunca mejor. Yo creo que la pensaron. La hicieron escribiéndotela para vos. Ay, ay, ay. Ay. Sí. ¿Bella sí. Flor? No, no es Bella Flor, no es Bella Flor, no. ¿Hermosa mujer? No, no. Ay, ¿cuál? Tampoco. Entonces, ay, ¿cuál? La pícara. Oh. Oh, ¿cuándo te he robado yo algo a vos? ¿Cuándo? ¿El corazón alguna vez? No. ¿Pero cuándo le he robado algo? Yo no, no... me está malinterpretando. No es la pícara de robar. Aquí en Santa Cruz ya yo aprendí. Esta es pícara, dicen. Pero en Bolivia se dice pícara en diferentes formas. Sí. Ah. Está la que te hurta algo que vendría a ser ya. Pícara. Esa ladrona. No es. No, no esa es. No. Esa no okay. Es. Esto es pícara de... Picarona. Picarona coquetona. Así soy, sí. Sí, seguro que sí. Así pues, ¿para qué te digo que no? Canción, sí, sí. Es otra canción. Esta canción la van a cantar. ¿Cómo? La van a cantar. La van a cantar. Aquí en vivo. Señoras y señores, están listos para rendir el homenaje a nuestra patria con su buena música. Nuestros hermanos los Carcas cantan La Pícara. Era morena y muy bella, andaba loco por ella, atado a su pollera. Bajando por la quebrada, por el camino del río, esperaba y la seguía. Bajando por la quebrada, por el camino del río, esperaba y la seguía. Subiéndose la pollera, la pícara se bañaba, sus lindos muslos por él. Corazón galopaba, sabiendo que le espiaba, me miraba sonriendo. Y ahora sigue diciendo: tan bonita la idea, toma vida coqueta. Como fruta madura, lista para y muy bella, andaba loco por ella, atado a su pollera. Bajando por la quebrada, por el camino del río, esperaba y la seguía. Bajando por la quebrada, por el camino del río, esperaba y la seguía. Subiéndose la pollera, la pícara se bañaba, sus lindos muslos morenos. Sabiendo que le espiaba, le miraba sonriendo. ¡Oh, bonita la niña!
pista para alcanzar. Y estamos ya con los Carcas de vuelta. Tengo una pregunta que me hago siempre. Después de tanto éxito, tantos países, tantos conciertos, ¿qué más? Wow. ¿Qué más quieren los Carcas? Wow. ¿Qué falta? ¿Qué creen ustedes? Estamos, nos falta preparar nuestra serie. La serie. La serie, claro, que es la película de Carcas, la vida de los Carcas. Así es. Yo creo que es lo último que vamos a hacer. Es el gran testimonio que hay que dejar a las generaciones futuras. Porque cuando unos humildes muchachos nacidos en barrios también humildes se levantaron con solo las fuerzas de seguir adelante y llevar adelante. Con las ganas. Y con las ganas. Solo teníamos la gran riqueza, las ganas. Total. Las ganas y el empuje. Y la convicción de que nuestro norte estaba marcado y habíamos marcado nuestro camino. Y eso fue tantos años atrás cuando ellos eran adolescentes. Gastón adolescente, Elmer adolescente, el único que estaba saliendo de la adolescencia y ya tenía 18 años era yo, era el mayor, que soy el más viejito, como quien dice. Pero tuvimos la gran suerte de llevar a nuestra música allá donde nunca se escuchó. Yo creo, Gonzalo, que va a ser una serie, tiene que ser una serie muy larga, porque en 50 años, wow, todo lo que hay para contar, ¿no? Sí, hay bastante. Pero vas a contar todo, ¿no? Claro que claro. ¿Se va a contar todo, no? Algunas. Casi todo. ¿Quién es el que menos va a contar? Solo decime eso. Lo que pasa es que primero están haciendo el libro, y en base al libro vamos a hacer la película. Entonces eso es lo que falta ahora en la historia de los Carcas. Porque especiales, ya sabes. Pero en el libro se pueden borrar algunas cosas. Se puede borrar. Bueno, se ve del libro. Se ve de la serie y lo carga. Vaya a sus televisores que esta fiesta sigue. Bueno, qué programa el de hoy, Grisel. Realmente, no todo es bonito, digo, la música, bailar y todo. Pero ahora los tenemos acá sentaditos, como niños buenos, para responder todo lo que tengamos que preguntar. Cualquiera así les cree, mira esas caritas, mira tan cara de mentiroso. Tan bonitos, tan coquetos. Tan bonitos los inillos. Bueno, más que preguntarles, me gustaría decirles que ustedes, los Carcas, celebran sus 50 años, convertidos en la mayor referencia musical de Bolivia de estas 5 décadas en nuestro país. La pregunta, para el que quiera responder, digo yo, ¿qué más se le puede pedir a esta vida? Wow. Es muy difícil contestar. Hemos tenido lo mejor que Dios nos ha dado, el aplauso de ustedes y el cariño y la fidelidad más que todo de nuestro público, que ha seguido pidiendo más. Y la palabra más exacta que nos decían, no nos dejen. Por favor, sigan viniendo, sigan haciendo más canciones. Eso ha sido el gran impulso de nuestro público para seguir continuando. Nos faltan muchas cosas que hacer. Como dice Elmer, falta una película de testimonio de vida. ¿La van a hacer? Sí, que hay que hacerlo. ¿Está confirmado eso? Está confirmado, claro que sí. Y es un sueño casi final para dejar un legado a todos los futuros románticos, a todos los futuros artistas, a todos los futuros soñadores, con que sueñan que el mundo no debe ser el de hoy, sino diferente y mejor. Qué linda palabra. Qué lindo. Y como dice Ronico, ustedes llegan a completar estos 50 años, coronados quizás con todo el éxito que cualquier artista boliviano pueda soñar. Uno puede decir que realmente ya, ¿qué les puede faltar? ¿Qué pueden pedir? Como sea, Ronico. Pero quizás siempre hay un vacío. Siempre ha habido una persona tan especial para ustedes, claro, que ha partido, ¿no? Hace 29 años, si no estoy equivocada. Su hermano Ulises, ¿no? Cuando tenía 38 años, tenía él.
y me imagino que deja ese vacío siempre que lo llevan a él presente en todos los escenarios. Y queremos recordarlo con estas imágenes. Cuando él estaba recibiendo un reconocimiento en Cochabamba, ya estaba enfermito. Y además después nos canta una canción, antes, una composición de él, antes de que ustedes la grabaran. Vean este videito. Estoy muy bien, muy feliz, hermano, emocionado por todo esto. Realmente aquí mis hermanos me hacen sentir muy, muy, muy feliz y es una cosa que no esperaba, hermano. Yo pienso que sí, porque he hecho 6 canciones y creo que 3 canciones se van a grabar ya pronto con los cargos. Amor, vuelve, vuelve por Dios, amor, esperaré. Amarri puyu akatpani wargan Zapapagari niyu yariz pakani Yu yariz patak zombo y pisuagari. Quizás las generaciones actuales no lo conozcan. Usted sí pudiera decir, para que el país entero lo sepa y ellos lo conozcan, ¿quién era Ulises? Era el hermano menor mío. Él nació 4 o 5 años después que yo nací. Es el que con mayor sentimiento y mayor fuerza y coraje estuvo con los Carcas, el que más exigía, aquel que decía, no, no quedémonos aquí, debemos continuar, debemos ir mucho más allí. Esto se merece mejor empuje, mejor esfuerzo de los Carcas. Y nosotros, muchas veces cansados, le decimos, espérate un poco, danos un sosiego. Pero él decía, no. Él hacía una melodía y decía, Gonzalo, a poner la letra. Ya, lo voy a poner, pero déjame un rato descansar. ¿Alguna de las composiciones más conocidas, claro, de él? Por ejemplo, esta canción que dice, me duelen tus palabras con que matas mis ilusiones. Oh, yeah. La canción. Eso se hizo en el borde de un periódico. Esa parte que, ajá, no se escribe, la, ajá, parte blanquita, sí, se hizo ahí. Ajá. No había papel, no había lápiz, había un lapicito así tan pequeño. Ajá. Y ahí escribimos así todo lo que daba. Ajá. Me duelen tus palabras con que matas mis ilusiones. Donde mueren ilusiones, miles de sueños, miles se mueren, le daremos tiempo al tiempo. No había papel, no había que esperar decir, bueno, consígame papel, consígame un lapicero, este no me gusta, este no. No había y él exigía, él decía, no, ya, ahora. Pero era bajo la higuera de una casa paterna en Cochabamba. Había una higuera muy bonita y unas mesas que hizo mi papá de cemento, donde nos quedábamos siempre a tomar el sol con Ulises y Elmer, porque vivíamos juntos. Y ahí hicimos esa canción. Qué él bien. Hizo la música y él exigió tanto que fue un éxito. Un éxito rotundo de los Cargas, como fueron muchos. Nuestra canción Estrella Llorando Se Fue vendió millones. A nivel eran mundial. 200 millones hace 10 años. Con Jennifer López, que hizo la última, sí, vez señor. Son de Flor. Uh-huh. Bueno, no sé cuánto se dice, de medio millón. Y hubo hasta un conflicto ahí, ¿no? Sí, sí, claro. Hubo hasta juicios, claro, y de todo. Claro, ¿no? Sí. Me imagino que en la película vamos a aclarar muchas cosas también. Claro, claro que sí. No vamos a vender ni adelantar, pero me imagino que va a ser parte importante. Sí, no solo eso, sino la parte más importante, que es reflejar nuestra vida, cómo éramos antes de ser famosos. Que es la parte importante porque es la parte que deben entender las generaciones futuras, que solamente se necesita coraje, voluntad, esfuerzo de cada uno para poder llegar a conquistar realmente el éxito. El éxito la hicimos nosotros. Y no solo nos quedamos con el éxito, digamos, en nuestra tierra boliviana, sino que Ulises fue el que dijo, vamos a Europa, y en Europa fueron muchos festivales, festivales grandes, Lano Folk, Roskin Festival, Dinamarca. El Festival de la Humanité en Francia, hemos estado ahí, más que todos los países nórdicos. No se conformaron con un solo país, creo yo. No. Hay que arriesgar también. Hemos estado en Corea, en Japón, en todos esos lugares. Imagínate esa época, lanzarse hasta allá, no es como, claro, ahora ver el internet. No había internet, cómo es, no había, claro. ¿Cómo todo será? Era, o sea, era precisamente, acotando a lo que dice Grisel,
Parecía ayer cuando celebraban ustedes los 25 años de carrera. A ver. En esa época no había internet, no había tecnología, no había nada. Instagram, Facebook, no había nada. Era muy difícil mostrar. Claro. Pero nosotros queremos recordar estos 25 años con unas imágenes que tenemos para poder recordar cómo hace 25 años casualmente ellos celebraban y ahora tienen la dicha de seguir celebrando. Miren estas imágenes. Amor, vuelve por Dios. Te esperaré siempre. Delito, ¿eh? Y mi te esperaré siempre. Y mi hace 25 años pasaba esto, por siempre un cuarto de siglo. Y ahora, uno que ve estos videos de hace 25 años, les puedo decir que nosotros mostrando este video nos dimos cuenta de que todos hace 25 años, a excepción del color del cabello o la escasez de cabello, claro, todos siguen y las arrugas, sintiendo igual. Las mismas muecas de Elmer al cantar, de forzar la garganta, que además no ha cambiado absolutamente nada tu voz. Gastoncito, más allá de verte un poco más canoso, se los ve siempre disfrutando de la música de los Percas. La pregunta viene a ser la siguiente. ¿De dónde creen ustedes que sacan esa fuente de inspiración para seguir avanzando año tras año? ¿De dónde nace? Creo que viene del alma. Del alma. El amor a tu tierra, el alma, nuestras tradiciones, nuestra gran historia que nos han dejado los abuelos. Creo que es lo más grande que podemos tener los bolivianos y debemos ser orgullosos de eso. Es por eso que Gonzalo, tal vez en estos tantos años de historia, ha compuesto más de... Bueno, los Carcas tenemos 450 canciones compuestas, pero Gonzalo debe tener unas 280, 300 canciones. 300, sí, más. O más. Bueno, la fuente de inspiración, tal vez hay que decirlo, la fuente de inspiración han sido todas las historias de amor que me han contado en los caminos. Han sido ustedes, hermanos. Ustedes que han soñado, han vivido, han sufrido por el amor de una mujer o han expresado sus temores por un mundo o por un futuro que les es incierto. También los caminos, lo hermoso que es nuestra Bolivia. Esa Bolivia que hemos conocido, hemos amado siempre, en el cual debajo de este poncho siempre hemos llevado el temor tal vez de no volver nunca. Pero estamos aquí. Qué linda yo palabra. Lo veo. Está inspirado. Está inspirado hoy. Yo lo veo de pocas palabras a Elmer, pero lo veo muy emocionado en sus ojitos. Todo escucharlos, la verdad es que me está emocionado bastante. Así los 25 años vividos, la verdad que había sido ese tiempo y estaba recordando. Claro, ya estamos bastante cambiados, ¿no? Claro que sí. Ya estaba pero con sin embargo, tanto cabello, él me diría. Pero yo creo, exacto. La verdad es que yo creo que lo que tienes en el alma y en el corazón no te cambian los años. Los años siguen, puede ser la fachada que cambia, pero tu alma y tu corazón sigue presente. La cáscara. ¿No? Claro, sí, con esa humildad, esa sencillez que hemos empezado. Hemos tenido muchos tropiezos en el camino. Hemos tenido empujes de nuestros mismos artistas que la envidia y el egoísmo, la verdad es que a veces duele que nuestro país no queramos tener estrellas. Está creciendo alguien y le estamos diciendo burros, lo peor, y decir mil cosas. Y es lo peor que tiene Bolivia, digamos, y ojalá tiene que cambiar. 6 de agosto, exacto, nos inspire, nos ayude a mejorarnos a cada uno. Unámonos, hermanos, porque somos un solo pueblo, un pueblo que queremos mostrar al mundo con mucho orgullo y con muchas ganas de decir ¡viva Bolivia, carajo! ¡Bien! ¡Me gustó! ¡Maestro! No solo somos hijos también de una sola madre, es nuestra madre Pachamama. Y somos sus hijos adorados y queridos por este planeta tan hermoso que es la madre Pachamama. Antes de la pandemia, ya se habían vendido más de 5.000 entradas para el Estadio de Lima, Estadio Nacional de Lima. Y se nos adelantó
un solo día, un día que si no se adelantaba, que empezaron las cuarentenas. Ah, las cuarentenas. Cuando estábamos haciendo maletas para viajar a Lima, se cortó. Cerró. Pues, pero queremos decirles que nuestro compromiso, nuestro impulso a hacer eso sigue todavía, y apenas tengamos el permiso de poder estar en el estadio nuevamente de Lima, estaremos continuando. Así es, porque los Carcas cumple, señores. Y a eso me lleva a preguntarles, ustedes mismos decían que ni ustedes mismos se veían llegar tan lejos, ¿no? Dijeron allá unos años, aquí han pasado por cosas buenas, malas, el recordar a su hermano, quizás hubieran querido estar hoy completos. La vida nos da unos giros, ¿verdad? Uno lo planifica rectito, pero tiene unas curvas imprevistas así. ¿Podemos decir que tenemos Carcas para siempre? ¿Se viene mucho más? Porque a mí me gustaría que podamos sellar aquí en el pie de pantalla la frase: vamos a cantar hasta morir, Carcas para siempre, no les vamos a faltar. Eso queremos que nos digan. Claro. Queremos escucharlo. Si Dios nos da salud. Sí, solo de Dios depende que los Carcas puedan parar. Eso va a ser, pero yo creo que con el cariño que nos tiene. Pero la predisposición está. Está. Está las ganas de seguir hasta, como dijo. Hasta donde. Hasta la muerte. Hasta donde la muerte. Hasta la muerte. Claro. Tenemos Carcas hasta la muerte, señores. Me encanta. ¡Salud! ¡Ay, qué pena que ustedes hacen cerveza! Yo le aseguré. Yo le voy a hacer una pregunta así a cada uno. Solamente me tiene que responder la pregunta así. Está. Gonzalito, Gastoncito, Elmercito, Pitufitos lindo. Gonzalo, si fueras una canción, ¿cuál serías? Yo sería Bolivia. Bolivia. Que está la esperanza y es la gran promesa de ser la fuerza en su debilidad, que ser la palabra y la voz en su letargo mudo. Qué lindo. Y la inquietud de no estar quedados pasivos y dormidos y resignados, sino ser inquieto. Y esa es una promesa que le hemos hecho a Bolivia y estamos cumpliendo. Oh. Siguiente. Gastón, no vale repetir. No, otra. No vale repetir. Es que no. Sin trampa. Se ha dicho todo. Es una pregunta difícil, yo lo sé. Pero si fueras una canción, ¿cuál sería? Una canción. A las Blancas. A las Blancas. Una canción muy linda de Ulises que inspira a la libertad, a los sueños, a las realizaciones de la persona, y creo que es lo que buscamos todos. Maestro. Y yo decirles a ustedes, a Grisel, unas rechay. Amar nuestro país, amar nuestra humildad, nuestra sencillez, amar a nuestra mujer morena, a nuestra mujer del trópico, amar a nuestra mujer boliviana, y con orgullo decir que es la mujer más bella del mundo. Trabajadora, guerrera. Y nosotros también, como él dijo que la mía sería pícara, la pícara, voz del jilguero Flores. No, la mataste porque le encanta Muñas Cachay. Favorita. No, yo tengo que contar la anécdota. Paseaba los karaoke. Cuando con Ronico estábamos empezando a salir, yo le llevé la primera vez al concierto de los Carcas, ¿te acuerdas? Claro. Con tus amigos y todo. Era yo fanatiquísima y fueron, bueno, sí. ¿Será? Fuimos al concierto y salieron encantados. No me dijiste, realmente a partir de hoy no me pierdo un concierto. Porque los conciertos de los Carcas, uno llora, baila, ríe, canta con amor. O sea, salimos realmente muertos de cansancio. Nunca había ido a un concierto de los Carcas. No había ido. Y debo reconocer, porque de eso se trata la vida. Yo decía, no, ¿cómo pues? Ni idea, ¿no? Imagínate, del Beni, yo para mí era Vicente Fernández, pues, ¿no? Me llevan a los Carcas y ahí me convertí en boliviano. Eso. Oh, qué lindo. Qué lindo. Gracias. Empezamos a bailar canciones que habíamos escuchado en alguna etapa de nuestra vida. Claro, sí. Yo la conozco. Sí, y no sabía que conocía a los Carcas hasta que los vi. Así que si usted es boliviano y tiene la oportunidad de ir a un concierto de estos genios de la música, por favor. Pero vaya, hay la oportunidad. Porque se va a arraigar. Hay la oportunidad, te cuento, porque. Y es lo que dice Rodrigo. O sea, de pronto no importa de dónde eres y estás bailando Tinku Morenada. Todo. Taquirari. Y hay una buena noticia porque tengo entendido que se viene una presentación de ustedes en la ciudad de La Paz, ¿no? Claro. Es un concierto muy especial porque es el día de nuestra tierra boliviana, el 6 mismo. El 6 mismo de agosto. Vamos a estar en el.
teatro festejando, al aire festejando libre, los 50 años. En La Paz. Oh. Y con un público muy selecto, porque nos están permitiendo solo llevar el 50%. 50%. Así que, ¿cuánto sentimos de no tener apretados a nuestro público, así calientitos? Pero ya volverán. Ya volverán. Ya yo puedo mejores ir en representación del Beni, claro, por ejemplo. Oh, claro. Así sí, ya, representando así al Beni, ya no necesitan ya invitar a todos, ¿no? Así es. 6 de agosto, en el Teatro al Aire Libre. En La Paz. Ciudad de La Paz. La Ciudad de La Paz. Qué maravilla, que, La Paz. Pero entonces, ¿se va a transmitir de repente? Es posible. ¿Están viendo la es posibilidad? Posible. Pienso que ojalá sí, que se, dependiendo, ¿no? Dependiendo. Sí. Ojalá que sea. Está la idea. Por lo menos dada en diferido se va a poder. Que va, sí, van a filmar varios canales. Está llegando inclusive canales de Estados Unidos. Qué lindo. Y muchos otros más. Tenemos también invitados, Gonzalo. Tenemos invitados. ¿A quiénes? Adelante. No. Está invitados el grupo Nocheros de la Argentina. Ah, sí. Nocheros, oh, me muero. Sí. Carca y me voy a La Paz. Voy hasta allá. Yo voy a ser mañanero en La Paz ese día. Invitados sí, de lujo. Qué maravilla. Sí, bueno, claro, sigamos entonces con esta maravillosa claro velada. ¿Qué les un parece? Un aplauso para claro ustedes. Sí. Gracias. Da ganas de charlar con ustedes, no sé, horas. Pero tenemos que despedir. Tenemos que pedirles que se alisten para poder dar un concierto acá a través de la Red 1, que es para eso que los invitamos también, para celebrar el inicio del mes patrio. Así que les vamos a pedir, ya están allá sus compañeros, váyanse por favor, ah, que sí, el va a continuar. Vale. Ay, Grisel, tanto que agradecer, primero a Dios, ¿no? Por este tipo de programas que uno puede tener, es un sueño para mí. Imagínate yo que será fanatiquísima sí y tenerlos aquí cantando acá, estoy así realizada. Bueno, pero más allá de los agradecimientos a Dios y bueno, a todas las cosas buenas que nos pasan en la vida, también tenemos que agradecer a la gente que hace posible tener este tipo de programas en el inicio del mes de agosto. Estamos hablando de la gente, por ejemplo, de nuestros amigos del Hotel Radisson. Les quiero agradecer y les quiero invitar a seguir de cerca el Hotel Radisson, que está comprometido con la cultura, con el arte. Y no solo está apoyando a los artistas nacionales, sino que también está apoyando al deporte, al turismo y a toda la reactivación económica de nuestro país. Ojalá que más empresas sigan el ejemplo del Hotel Radisson Golf Spa Santa Cruz. Muchas gracias a nuestros amigos del Hotel Radisson. Y hablando de cultura, baile, música, Ronico, también tenemos academias muy importantes en el país. Queremos agradecer a Danzarte. Sí, señor. Que todos conocemos este nombre porque está siempre presente realmente ante todo con nuestra cultura, folclore. Y hay una invitación especial, atención, la 14ª versión del Festival Danzarte, del 13 al 17 de octubre en el Coliseo Municipal de Santa Rosita. Si usted quiere asistir, participar, necesita más información, comuníquese al 72 11 64 94, 72 11 64 94, Danzarte. Sí, señor, y atención porque ya estamos listos para seguir celebrando esta noche. Arranca el mes patrio y nosotros en Denario Show lo hacemos de esta manera, con los más grandes, con ustedes, los Carcas. Kunai, taris pasus kunai, warmisita. Unas rechai, tuta punchai mas kunai, taris pasus kunai, warmisita. Kagrai kulanya karimina, sogo kulanya. Yeah.
De amor, mi verdad, mi credo, razón de vivir, mi lluvia de abril. Mi buen amor, mi herida de amor, mi verdad, mi credo, razón de vivir, mi lluvia de abril. Gracias a ti, mi triste vivir pudo cambiar. A ti, mi triste vivir pudo cambiar en un jardín. Para ti, triste. Yo también, nuestra es la verdad, pausa. Pero amigo, tenemos que aprovechemos. Pioneros del folclor boliviano, por favor. Pregunta, ¿qué te toca? ¿Querés preguntar algo? La última pregunta. Ya, tengo una pregunta a listísima. A ver, ¿cuál? ¿Qué serían, qué hubieran hecho en la vida si no fuesen artistas? Elmer, ¿qué serías? Yo creo que no existiría vida si no hubiese... No, no, vos... Suponiendo que, no, que no tu hubiera camino sido no hubiese artista, sido la ¿qué música. Hubiese sido en la ¿qué hubiese sido Elmer? No sé, médico, si no era artista. La verdad es que yo soñaba ser arquitecto. Me gusta el diseño. Arquitecto. Wow. Arquitecto. ¿Por acá, Gonzalo? Ah, ese ya, ya tiene profesión. Yo, tal vez médico. ¿Médico? No, médico. Es médico. Es médico ya. Es. Solo que no ha ejercido. No ejerce, claro. No ha ejercido. Solo se ha dedicado a curar esta vez corazones. Con la música, con la música. Curar la cabeza también. ¿Y yo qué podría ser? Lo veo pensando. ¿Qué? ¿No? Lo miré y se quedó pensando. Claro. ¿Quién sería yo? A ver, ¿qué hubiera sido un gran matemático tal vez? ¿Matemático? Sí. Matemático, un médico y un arquitecto. ¿Qué cosa? Gastón perdió dos becas. Rechazó dos becas. Tres becas. Por los tres. Por los carcas, cuando salí bachiller. Perdí tres becas por dedicarme a lo que es lo nuestro. Pero y no te arrepentí vida. Para nada. Jamás, jamás. No, no hay para qué. No hay para qué. Es una realización muy, muy linda. Elmer, ¿no? ¿También se retiró de la facultad de arquitectura en Bélgica. Sí, me decía. Okay. Que se fue a Europa a estudiar. Quisimos estudiar todos. Mejor, la mejor decisión. Mejor alimentar el alma y alimentar el corazón de no solo Bolivia, sino también el mundo entero con la música. Y yo dejé los pacientes en un pueblo que se llama Iquile, y a los 2-3 meses de estar ya en el hospital abandoné para siempre y me fui con los No te preocupes, no escucharon creerlo. Tu música y se curaron. Estoy seguro. Vuelve a su televisión. Seguimos. Y continuamos con The Narigón Show. ¿Ves? Llegamos al final de este amor que yo quise cuidar toda una vida entera. ¡Señor! Oye, estamos llegando al final, pero todavía falta. No se vayan despidiendo.
Porque ahora es momento de que jueguen ustedes, ¿no, sí, Rodrigo? ¿Qué le van a hacer así? Los mayorcitos. Ya jugamos con los menorcitos, les toca a los mayorcitos. Acá se pueden reír ahora. Ahora sí. Ah, sí, ustedes sí pueden reírse así como no se reían ustedes allá. ¿Cómo les va con la comida boliviana? Ah, muy bien. ¿Qué plato te gusta? Changa de conejo. La changa de conejo, mira vos. Bien, bien. Oh, bien. Gonzalito, ¿cuál es tu plato? A mí me gusta el lechón al horno. Lechoncito al horno. A mí me gusta el majadito. ¡Vamos! Perdón, pato además. ¿Con cuántos huevos? ¿Cómo? ¿Con cuántos huevos? Con uno nomás, porque siempre me gusta salir después del plato cojo. ¿Por qué no crees? ¿Podéis explicar, hijo mío, qué no quiere decir? O sea, sale tuya, ¿no? Sale, ahí está. En otras palabras, ¿no? En otras palabras. Te he explicado bueno lo que quiere decir tuya. Perdón. Te he explicado lo que quiere decir tuya. Tuya es una sola, ¿no? Una sola. Para que el público, como nos ven niños, cuando la gallina pone huevos. ¿Cuántos huevos pone la gallina? A veces dos. Ajá. Pero hay gallinas que a veces solo salen con eso, un huevito. ¿Se entendió o no? Más fácil era con las medias. Cuando falta una media, tu media está chulla. Cristian, ¿no? Quiroga, saque por favor su venda y vamos a proceder a ponerles esta bendita. Mi venda, di que no, yo fajan. La faja. Póngase su venda, mirando ahí, tiene su lado. Gonzalito. Se van a poner en los ojos, se ponen, ¿no? En los ojos. Tapan ahí. Ahí, Elmer, póngase. Ahí, en los ojos. Ahora sí. Vamos a ver. Véndese, sí, véndese. Para no ver las cosas que hace Gastón. Los gusanos que les vamos a hacer comer. No, mentira, no hay gusano, nada de... o habrá gusano, habrá bicho. Acá sin está hacer trampa, bien tapadito. Acá está, ahí está. Se me cayó no sé qué. Se le cayó, ahora, no sé. ¿Cuántos dedos ve aquí, Elmer? ¿Cuántos dedos ve? Yo veo... Si no estás mirando mis dedos, estás mirando otra cosa. ¿Cuántos dedos? Se le va la vista. No veo nada. No son mis dedos, Elmer. Bueno. ¿No ve? No veo sin nada. Sin hacer trampa, ¿eh? Sin hacer trampa, estaba arreglándome. Ahora sí, podemos a ver, empezar. Vamos a verificar. Gonzalito, ¿qué te estoy mostrando? Nada. Nada, no, nada. Te veo. No veo nada. Nada interesante, dile. No veo nada. Tiene que taparse también la nariz, creo, Rónico. No veo. ¿No? Puede ser. No tienen que oler tampoco. Tampoco. No, ¿era oler o no oler? Vista y olfato, me dice producción, ¿sí? Atención. Qué rico. Sí, porque hay platos que ya por el olor ya, ¿no? Aquí estoy sintiendo, oliendo. Ya están oliendo. Bueno. Señores de los Carcas. Señores mayorcitos, Elmer, Gonzalito, Gastoncito. Lo que va a pasar a continuación es que sus ojos están bloqueados por esta venda del programa de Narigón Show. Sin embargo, su paladar tendrá que activarse el triple, porque a partir de este momento ustedes abrirán la boca y nosotros les meteremos el arte culinario boliviano. Se ríe Gastón. No, muy bien, pero se ríe Gastón. Tápese la nariz también para que no huelan, porque hay platos que lo reconocen por el olor ya. Atención. Yo le voy a dar a Elmer en la boquita. Dale a Elmer, ¿sí?, en la boca, Grisel. Mira, Elmer, el privilegio que se tenía ni a mis cortejos de la comida en la boca. Yo, ¿cuántos son? Y bájate. Qué bárbaro. El corazón es grande para amar, ¿no es cierto, Elmer? A ver. Atención. A ver si va a reconocer. Va a degustar, Elmer. Abre la boquita, papito, a ver, abra la boquita. Abra grande, sin miedo. A ver, confía. Saboré, aquí tiene servilletita, saboré bien. Gracias. Cuando sepa qué es. Tómate tu tiempo, Elmer. Si querés te puede dar otro pedacito. No, es un. Esto es un bobo, un picante de pollo. Picante de pollo. Atención, a ver, será picante la venda de pollo. Los ojos, Elmer. Se la retírese venda. La venda. ¿Saco? Sí, sí, señor. ¿Qué es? ¡Sasta de pollo! Es lo mismo. Sí. Se van a enojar las caseras, cuidado. Pregunta, la sasta de pollo le llaman en La Paz. Es parecido. Ojo en Cochabamba. Sí. Y en Sucre también le ponen hasta picante. Imagínate. Ojo he dicho. Yo le apoyo a Elmer. ¿Verdad? Tiene es así, sí, pero es como que a mí me digan, a ver, escucha esta canción. Y yo diga, no, ¿quiénes son? ¿Los Chilajatu? No, son los Carcas. No puedo decir, yo me parecido. No puedo decir yo desparecido. Claro, es que debía contarnos antes que las doctoras de la cocina. Claro. Son de La Paz, entonces yo le ponía el nombre. De, ah, le, ya. Le ponía, fue claro, nuestro error. Yo soy fanática, entonces yo no puedo ir en contra. A ver, Gastón, está listo, concentradísimo ahí. Oye.
Después va a ver el video lo que le estás haciendo, Gastón. ¿Estás listo, Gastón? Sí, sí. Ok, ya. ¿Qué te estoy mostrando? ¿Qué Nada. No, Gastón, ¿qué estás oliendo? Gastoncito querido, yo ¿qué siento? Te va con mucho... Mira, eso parece marisco. Mirá, no le sacaron las pezuñas a este. ¡Qué bárbaro! ¿Qué? Mirá. Con no cucharita, ¿no preferiste ese? Tenés cuchara. Oye, está con la lengua viva esto. ¡Qué bárbaro! Ese tiene que ser con cucharita. Tranquila, Gris. Le voy a picar un poquito. Ya. Lo que pasa es que creo que está vivo el bicho este. Tú tranquilo, yo nerviosa. Atención. No, no, no la asuste. ¡No! ¡No! ¡No puede salir! Oye, se movió la cola. A ver, ¡ay, tiene pelos! Sentí que se movió la cola. ¡Ya miedo! Atención, Gastoncito. Ahí te va. No, ¡hazle el avioncito, avioncito! ¡No, Gastón! Ahí está. Acá no hacemos avioncito. A mí me criaron con avionetita en el Beni. Hace media hora está con la boca abierta, Ronico. Hace media hora está. ¿Sí? Atención. Que tiene hambre. Te voy a invitar como en el Beni. Okay. En avioneta, no en avión. Ok, ok. Espérate. ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Toma! ¿Qué hay, servilletita? La está saboreando. Limpiarle tú, él no ve dónde está. Perdón, sucio. Perdón. A ver. ¿Te invito otro pedacito? No, está. Perdón. Se ha pintado su barbita blanca, ahora es amarilla. Atención, Gastón. ¿Reconoce usted el sabor de este plato boliviano o quiere un pedacito más? De café. ¡A eso! ¿Será? Retírese la venta. ¡Oh, gríselo! ¡Tienes buen paladar! Ese gusto escuchaba a mí. Escuchaba a mí. Perdón, Gonzalito se durmió, creo. ¡Lo amo! Gonzalito, tu turno. Acércate un pasito, Chalito. Te vamos a hacer avioncito. 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 Abra la boquita. Uy, perdón. Aquí le paso la servilletita. Ah, sí, por favor. Venga. Ay, parece, esto es ubre, ¿qué es? Uy. No. Será cardán. Ubre de vaca soltera. Mirá. Uy, pero perdón, el toro estaba vivo todavía. A ver. Mirá, abra la boquita. Con cariño y así abra surtidito. Surtidito, bien servidito. Ya abra la boquita, más grandecita. Le vamos a dar el corazón acá. No les tengas tan lleno, Rodrigo. Espera un ratito, Gonzalo. Verá, Gonzalito, no me abras la cuyaba, como dicen en el Beni. Verá, cerrá la cuyabita. Ahí se va. ¿Querés avionetito o querés avión? Avionzazo. Avionzazo. ¡Ah! ¡Boing! Esto era carguero de los de antes. Mira qué rico, Chalito. Qué rico. Está saboreando. Silencio. Pueblo, plátano, arroz, majadito. ¿Cómo? Majadito. 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 A ver, retírese la venda. La venda. ¿Y qué le tocó? Y el fricacho estuvo bien, estuvo rico. Muy rico, escúchame, quisiera seguir comiendo. Se lo pueden llevar, se lo vamos a empaquetar. Sí, buen boliviano, me lo pone para llevar, ¿verdad? Para llevar. Vénganse más atrás, por favor, les voy a pedir que volvamos a sus lugares. Qué manera de divertirnos, que los platos bolivianos son... La comida boliviana es deliciosa, Gastoncito. Especialmente, bueno... No por ser cochabamino, pero en Cochabamba es muy rica la comida. Escucha esto, ¿escuchaste esto, Grisel? ¿Qué cosa? No es por ser cochabambino, pero la comida cochabambina es muy rica, dice. Realmente, sí. La cuna gastronómica. Pero, ¿qué te ha dicho que estaba comiendo Gastón? Gastón que estaba comiendo fricacé. Fricacé no es de Cochabamba, es de La Paz. No, es de La Paz el fricacé. Es de La Paz. Yo estaba hablando del paladar. Paladar. La comida cochabambina en general. Yo sabía que el fricacé era camba. ¿No? ¿Sí? Es que hay un estilo. Hay uno sin sal, otro con sal. Lo que pasó es, dice que un colla que vino aquí a Santa Cruz aprendió a hacer, ¿cómo se llama? Fricacé. La patasca. La patasca, exacto. Y quiso hacer... La Paz. La Paz. Hizo su... No se le salió, dijo.
fricasé, fricasé. Fracasé. ¡Ay, así nació! ¡Ay, nació! Bueno, les voy a pedir. Ustedes viajando en giras, se deben hacer chistes, deben reír, se deben pelear. De todo, ¿no? ¿Quién es el más enojón? Oh, Gastón. Oh, Gastón. Todo yo, todo por eso. El más enojón, por eso estás ganando. No, no, el más renegón, yo te voy a decir. ¿Quién es el más renegón? Sin mirarlo. Voy a ver, a ver, sí, mira, el chino. Mira. El japonés, perdón, ya me va a matar. No, no, no. Ya se esconden, Dorito. ¿Quién? Don Gonzalo. No creo, no creo, no sí, creo. La verdad, la se verdad. Lleva la flor. Calumnia. Calumnia. Bueno, les voy a pedir que volvamos a nuestros lugares. Claro, todo el país quiere disfrutar del talento de ustedes. Gracias, gracias. Y antes que podamos escuchar a ustedes, les quiero hacer un agradecimiento especial, Grisel, a Lifeson Bolivia, que es una empresa boliviana dedicada a brindar soluciones y logísticas para todo tipo de eventos. Son expertos en conciertos y en todo tipo de backline más completo del país. Así que pueden contactarlos al 700-81133. Ahí está el teléfono. O visiten la página de Facebook también, Backline Bolivia. Señoras y señores, con este agradecimiento, ¿estamos preparados para bailar? Sí, por supuesto. Sí. ¿Y con qué tema nos sorprenderán ahora? ¿Con qué tema? ¿Cómo? ¿Con qué tema? ¿Cuál? ¿Estás lista? Estoy lista. ¿Están listos, ¿sí? muchachos? Sí. Señoras y señores, cantan Francisquita en The Marion Show, Los Carcas. Puro chalinayo, tan rico y su payuya, mi mamá
yuh ni mama yuh ni warmi yuh ni cholayo. Ya kiriko supayo ya ni mama ya kikuhni. Ni tata yuh ni mama yuh ni warmi yuh ni cholayo. La chihuahua cinturita, huirita siquisapinta. La chihuahua cinturita, huirita siquisapinta. ¡Sapinta! Señores, los Carcas tocando completamente en vivo aquí esta noche, que lamentablemente se nos está agotando. Qué regalos al triste, final. ¿No? Llegamos al final. No quiero, Ronix. Yo tampoco. ¿Qué va a dar después? Alarguémonos nomás. Alarguémonos. ¿Qué va a dar? Bueno, queremos. Estamos muy emocionados esta noche. Arrancó nuestro mes patrio y queríamos hacerlo con los más grandes de Bolivia. Así que muchas gracias por esta noche que nos están regalando, Gonzalito. A ustedes. Gracias, Bolivia, por ser tan hermosa, por ser nuestra tierra. A quien amamos y siempre estaremos con ustedes y estarán en nuestro pensamiento. Qué lindas palabras. Grisel Quiroga, muchas gracias también por ser parte. De alguna manera estuve pensando yo. Usted esta noche representa el occidente, yo represento el oriente. David Dionis representa a todos los extranjeros que viven en esta hermosa tierra. Y la piñita que vivía en La Paz y ahora se ha mudado a la ciudad de Santa Cruz representa a todos esos bolivianos que emigraron y que están viéndonos en cualquier parte del mundo. Así que hoy estamos más bolivianos que nunca, ¿no? Así. Claro, gracias por venir. No, gracias, Ronico. Gracias a ustedes, de verdad, de lo que dices. Yo lo que deseo de verdad para este país es que seamos más unidos, como más decían. Unido. Creo que nos falta unión, tiene que ser Bolivia unida, olvidarnos de regionalismos, olvidarnos de cosas negativas, sino acordarnos que unidos no va a haber nadie fuertes contra nosotros. Esa es la fuerza. Uno puede ser de aquí, llamar la comida de allá y hablar el baile de aquí, llamar a alguien de aquí. Y Bolivia es toda tuya, es toda mía, es toda nuestra. Es para nosotros los bolivianos. Unámonos, hermanos bolivianos. Ese es el secreto de nuestro éxito. Muchas gracias a todos los y que vivan los hombres positivos y mujeres positivas. ¡Eso! Maestro Elmer Hermosa, gracias por tanto. Gracias por esta garganta bendita. Gracias. Sí, realmente. Que viva Bolivia, hermano. Que viva Bolivia. Que viva. Gracias, gracias a ustedes, mi querido Ronico. Gracias. Grisel, no, qué dele. A Narigón Show, a toda la producción. Hemos vivido una hermosa noche. Qué lindo. Que no se vayan. Que viva Bolivia siempre. No se vayan. Le voy a pedir a mi team querido que vengan, que nos vamos a empezar a despedir para bailar todos. Se vienen las chicas del ballet también. Muchas gracias a ambas que vinieron con todo el grupo. Y adelante, bueno, mi reina. Pensaba decir algo que había escrito, pero voy a ver qué me nace del corazón para despedirlo. Si me preguntan cómo quisieran que sean nuestros días hoy por hoy, me gustaría que se repita lo que ha pasado hoy. Celebrar y homenajear a nuestra casa grande, a nuestra querida Bolivia. Hoy lo hemos hecho de alguna manera para transmitir la unión que tenemos que tener todos los bolivianos. Somos 9 departamentos con diferentes culturas, pero nos une un solo corazón, que es nuestra amada patria Bolivia. Así que yo creo que esta noche, a partir de hoy, que lo que decía Gonzalito y lo que decía Elmer, tenemos que empezar a creernos más, a que el boliviano también funciona, el boliviano es bueno, el boliviano triunfa. Y nosotros los bolivianos somos los encargados de hacer triunfar a nuestros artistas. Gracias por esta linda noche y que viva Bolivia, carajo. Señores, buenas noches. ¡Los Carcas!
se fue y me dejó solo sin su amor. Solo estará recordando el amor que el tiempo no puede borrar. Solo estará recordando el amor que el tiempo no puede borrar. La recuerdo hoy y en mi pecho no existe el rencor. Y llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar. Y llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar. Bolivia.